Hi. Hello. Hi. Hey. You are listening to Gawit Radio. La Universidad de Puerto Rico en Arecibo ni esta emisora se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el próximo programa. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome aboard, passengers. This is your captain speaking. We are approaching to our destination. Just sit back and relax. We travel east. Bienvenidos a WTE We Travel East, donde la cultura pop del este ha ido influenciando la nuestra. Mi nombre es Ed Manuel Morales y por fin podemos hacer un programa, porque yo sé que hace tiempo yo no he hecho programa en vivo. Pero ya yo estoy mejor, porque déjame decirte que la temporada de este mes ha sido horrible. He estado enfermo toda la semana y yo estoy seguro que hay mucha gente que también ha estado enfermo. Así que espero que se mejoren pronto, como yo, que por eso es que estoy dando programa. Nada, mi gente, yo espero que se encuentren bien en el día de hoy. Qué bueno que estén sintonizando aquí en UPRA Web Radio y en We Travel East. Y hoy estaremos hablando de un tema que fue eso. Adiantre. Nada, no se preocupen, gente. Nada, vamos a empezar bien. Así que tenemos aquí a mis dos colegas. Así que los voy a poner en cámara ahora. Ay, Dios, yo estoy solo aquí. Bueno, ahora sí. Hoy te tocó a ti. Hoy sí me tocó a mí. Yo no Buenas tardes, familia. Yo no sé qué pasó. Gaby, ¿cómo te encuentras? Mano, si te soy súper honesto, un poquito cansado, but it's not your fault. Hacho, pero a tu introducción para no perder la costumbre. David, háblanos de tu fit check. Ahí, haznos un fit check. Está bien. Viene mi gente, que es la que hay. Esta es la que hay. Mi nombre es Gabriel Robles Torres y honestamente es un honor poder estar nuevamente aquí en el programa de We Travel East, un programita donde solamente podemos estar hablando de distintos temas de pop culture en con relación a lo que es en el continente del este. Y qué bueno estar en este programito también, porque uno puede aprovechar el ratito para poder estar chill, relax, y eso es lo que quiero aprovechar en este momento junto con ustedes. So, que la que hay. Ah, pero tú hubieras hecho el opening. Sí, y todo. Hecho. Qué linda. Qué linda tú. Tarde, bro, seguro. Qué linda tú. Yo sé que la comida estaba buena. Yo sé que la comida estaba buena. No pude terminarla. Ah, ¿por qué? Pero espérate. Porque pero bueno, tiempo de más te dimos. ¿Qué pasó ahí? Porque, ¿Qué pasó, Pau? ¿Qué pasó? Tuve que limpiarme la boca. Ok, entiendo. Oh, sí, claro. Gare. ¿Cómo que Acho Eddy? Acho Eddy, mano. ¿Acho Eddy de qué? Acho Eddy. Bueno, Pau, tú vas a estar en cámara. Obviamente tú vas a hablar camaritas, porque yo sé que el tema que vamos a hablar de hoy va a ser bien chévere. Pero, gente, hay que darle también oportunidad aquí a la invitada para que se introduzca. ¿La invitada? Salud. Bienvenido. Ay, un aplauso. Un aplauso. Gracias. Saludos. Aquí tenemos a Anuel. Ay, perdón. Anel. Anuel. Mira, no empiecen así, Anuel, por favor. Ya. Mi nombre es Anel Nieves Collado. Por favor, no Anuel. Okay, eso no está aquí. Poderoso, no, hoy no. Qué poderoso. Hoy no. Dime, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Estoy bien nerviosa, es mi primera vez aquí en We Travel East. Es un placer estar aquí. Peposo. ¿Sabes qué? Es verdad, porque pero no es la primera vez conmigo. No, pero en We Travel East sí. Contigo fue otro podcast. Wow. Otra porquería. No digas así. Este es mi bebé. Yo admito que We Travel East ha sido el mejor. ¿Qué es eso? Qué cosa más fea. Los SFX están caritos hoy, no sé. ¿Cómo? Los SFX, los sonidos especiales, ¿viste? Eso, yo no sé, están raritos. ¿Verdad? Tengo el bebé. ¿El bebé? Tengo el pejo. No me sale. Ah, ya. No. Te salió bien. ¿Cómo te encuentras hoy? Cuéntanos. Me encuentro bien, estoy emocionada por estar aquí y para hablar del tema que ni siquiera han mencionado. Estoy loca porque lo mencioné. Es verdad. Esto va a ser un tema bastante chévere. Voy a decir chévere porque es la primera vez que yo me dedico a un tema. Bueno, sí, que yo le dedico un episodio completo a este tema en específico. ¿Y por qué yo no lo he hecho antes? En verdad, yo ni sé.
Yo no sé por qué yo no lo he hecho antes. Quizás es porque por el tiempo yo no estaba tan al tanto con... Gaby, ¿qué te pasa? No se puede, mano. ¿Por qué no se puede? No se puede así. El que no se puede. No. Sigue tú ahí. Por si acaso, a todos los que nos están escuchando, si escuchan ruidos extraños, es que hay una actividad en la universidad y se están preparando. Sí. Gracias por acordármelo. Yo quiero aquí promocionar Boca del Lobo Art Fest. Hoy aquí en la Universidad de Arecibo. Y... Espérate. Es en la vuelta U. Y también es en la vuelta a mi mesa. Yo voy a estar promocionando mi negocio. Soy artesana, por si no lo sabían. Y voy a estar con mi negocio Meraki en una de las mesitas. Hoy Meraki, a las 5 Meraki. De la tarde en UPRA. Vayan para allá. No se lo pierdan. Bello, claro que sí. Yo voy para allá. Me encanta. chévere, gente. Bueno, vamos a comenzar aquí con este tema. Pero chicos, espérate. Te interrumpo porque tengo un comment. Es verdad, hay un comment. Así de rápido. No tiene que ver nada con el podcast, por eso mismo que quiero decirlo ahora. Sí, importante ahora. Ed. Ok, coge... Esta persona, que no voy a decir su nombre, pero tú lo conoces. Ya lo vi. Sí. ¿Sabes que yo lo estoy viendo aquí también? Papi, ¿qué pasó con tu pelo? Mira. Explica. Ok. Yo sé que es sorpresa para mucha gente. Es más, ponte la cámara acá. Más acércate a esa cámara. Zooming. Yo sé que es sorpresa para todo el mundo. Pero sí, yo me bajé el pelo y me lo bajé jaspado. ¿Sabes? ¿Pero como por qué? Pueden ver. Wow. Ok, so, durante toda la práctica, yo no he tenido ni un chance para darme algún tipo de cariño, ¿sabes? Yo no he podido ver películas, yo no he podido jugar videojuegos, yo no he podido casi compartir con mis amistades, aunque siempre he encontrado la oportunidad de Papi, hacerlo. Fluye, ¿sabes? Ha hecho muy bien. Fluye. Pero, yo tampoco he tenido la oportunidad de sacar una cita para recortarme, o porque estoy muy cansado, o porque simplemente el barbero no tenía espacio, o simplemente no tenía nada del tiempo porque necesitaba dedicarlo a alguna producción. Pero, Ya por fin pude terminar la práctica. Qué bestión. Como ya se pueden dar cuenta, ya por fin terminé la práctica. Qué bueno, bro. Estuve en... Este podcast está lleno de aplausos. Nunca se había hecho. ¿El qué? Lo de los aplausos en el podcast. ¿Tan así, no? Eso es ahora, que ahora estamos dando muchos aplausos. Eso es que Anel está ahí. Otro aplauso. Yo estuve en ABC Puerto Rico. Y para los que no lo sabían, mi centro de práctica era en ABC Puerto Rico. Como el alfabeto. Wow. Qué raro que no se me dio la oportunidad para FEG. Creo que lo dije bien. No sé. DEF. Yo estoy mal. Yo estoy súper mal. Pero se me dio la oportunidad de estar en ABC Puerto Rico. Pude dirigir programas en vivo. Pude editar paquetes. Pude grabar paquetes. Pude también dirigir algunos segmentos. Mano, fui camarógrafo. Formaste literalmente parte de ellos. Cogiste distintas áreas. Yo no me quedé callado por eso mismo, porque yo quise aprender de todo. Especialmente en la parte de dirección. Yo sé que quizás mucha gente no se atrevan a... Mira, yo puedo dirigir... No, yo dije, contra, me gustaría dirigir alguna vez. Y eso fue la directora, pues vente. Y yo, yo no me lo esperaba. Y me sentó ahí, obviamente ya estaba al lado y eso, pero pude dirigir, pude hacer las direcciones, bestia, como uno dice. Qué brutal. Así que, por eso fue que me recorté. Porque de verdad, ya yo necesitaba... Productor al fin. ¿Cómo? ¿Ah? El look de productor. Así que... Sí, porque ya tú tenías el pelo más largo que el mío. Ay, para mí no me gustaba eso. Yo tenía ese tucán muerto ahí, que yo no le daba ni comida. Estaba ahí todo el tiempo. A mí ese pelo largo, yo no vuelvo a entrar a esa fase de mi vida con pelo largo, porque es que de verdad, no. Ay, no, muchachos. Es verdad que tú también tenías el pelo bien largo. Es verdad, tú tenías el pelo largo. Sí. Es más, sigan ahí hablando ustedes un momentito, que yo voy a arreglar la cámara de arriba. Lo voy a hacer en vivo. Y te lo cocupelaste. Ahora te está creciendo. Yo creo que ahora lo que voy a hacer es que lo voy a dejar que crezca por todos lados. Try a new look. Let's see what happens. Yo quiero ser como Alejo otra vez. Como yo. Tú eres bello, Alejo. Wow, ya por fin lo arreglé. Sí. Tú eres bello, Alejo. Gracias. Alejo, moa. Siento que estoy en el medio de algo, como que me tengo que echar para atrás. Bueno, antes de que ustedes
se liguen. Vamos a hablar del tema. Dale, suma, no, Yandel. No me, sé, eso no es lo me que debí quiero sentar en el medio, como que siento que estoy... No, no, tú estás perfecto. Está como que los dejas al lado y... Mira, pues el tema de hoy va a ser algo bien... Este programa no bien conmigo. Nostálgico. Chico, dame un break. Va a ser un programa bien nostálgico. De verdad. ¿Por qué? Paola, ¿por qué? Yo quiero que tú también hables. Qué ¿por qué? ¿Por qué va a ser nostálgico? Dime, Paola. Vamos a estar entrando en una etapa bella de nuestra niñez, algo que nos marcó en toda nuestra vida. Wow. ¿Y qué es eso? Yo pensé que iban a contestar, no sé. Bueno, hacemos el intro así o algo así. Empieza a cantar. No, no se puede. Ah, pues también. No, también. Después me dan un copyright strike. Okay. No. Vamos a estar hablando de. Vamos a estar hablando de Nintendo. Pam, pam, pam. Sega. Ahora, yo me voy a tirar un Guillermo del Toro. Él dijo que las películas animadas también se consideran un medio, no solamente un género para películas niños. Animadas. Yo quiero decir lo mismo con los videojuegos. No solamente es un entretenimiento, sino también es un medio para uno contar historia y uno poder tener esas experiencias a través de otros mundos. Eso está bello. Me gusta. Lo dije. Lo dije. Emmanuel Morales, 2023. Yo me hago un aplauso por eso. ¿No? Otro aplauso. Ay, Dios. Así que yo quería hablar de Nintendo porque yo sé que ha sido una de las compañías de videojuegos que más ha impactado nuestras vidas. Hay que ser bien honesto. Nosotros llevamos jugando Nintendo desde niños. Sin saberlo. Es más, ahora les voy a hacer una pregunta. Usted, ¿en qué año fue que se fundó Nintendo? Yo creo que ustedes adivinen. En el 86. No sé. Ok, tú dices 86. Sí, no sé, pero estoy adivinando. De los 80. 1986. Ajá. Yo no me acuerdo. Yo creo que fue en el 1900. No, yo estoy mal. No sé, le voy a poner el 73. Pero 73, no sé. Okay. Ok. Yo estoy de acuerdo con Anel. Yo estoy entre los 1980. Ok. ¿Y tú, Pau? Así es verdad, en los 80. ¿Y tú, Pau? Para mí que los 80, para mí que también. Aunque. No, pero entre 80 y 90, por ahí, entre las dos. Okay. Cerquita, no 80 y algo, 80 y pico. Ok. Eran el 80 y pico. Ahora viene en 1800, algo así, no sé. Nintendo se fundó en el 1889. Oh, está en el borde. 1800. 1889. Ah, que vendían cartas, ¿verdad? Era. Ajá, ellos vendían cartas. En vez de videojuegos, ellos antes eran una compañía de juguetes y de cartas. Nintendo. En Japón, yes. Nintendo era un toy shop. Como yeah, Nintendo antes era un toy shop. ¿Y por qué yo les digo esto? En 1893 hubo lo que se llamaba... Espérate, 1983. Oh. Ahora lo dije bien. En 1983 hubo algo que se llamaba el Video Game Crash. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Es que yo quiero que ustedes vean cómo fue que Nintendo básicamente salvó lo que es los videojuegos, porque en 1983, ya yo lo dije ya varias veces, sí. Sucedió lo que se llamaba el Video Game Crash. Mm. ¿Por qué? Porque en los 70s, yes, o sea, en los años 70s, ¿ustedes quieren saber cuántas consolas llegaron a producir en los 70s? En los 70. Hoy en día hay, ¿cuántas consolas? Un montón. Como 6 o 3. ¿Hay más que 3? Por lo menos de las compañías, lo que es Microsoft, Sony y Nintendo son 3. Yes. Ah, verdad. Y los más reconocidos es el Xbox, el PlayStation y ahora mismo el Nintendo Switch. Pero cuando dice consola, ¿verdad lo que dijiste? Yes, el hardware como tal. Ah, el hardware, yes, como tal, ok. Yo estaba pensando que estaba hablando de videojuegos como tal. Oh, de las consolas. Okay. Hubieron 36 consolas diferentes. Damn. ¿Por qué? Porque le dio la gana. Prototipo le dio la y esas gana. Cosas. Sí, porque rápido salió el Magnavox Odyssey, que salió en el 72. Yo estoy aquí, perdóname, es que yo llevo años leyendo sobre los videojuegos y quiero como que compartirles y también al público para que puedan aprender así. ¿Tú no y los tenías guardados en tu cuarto, tú me habías dicho? Yes. Que tú tenías todo pues eso. Pues espérate. Estaba adelantando, perdón. So, en 1972 sacaron la primera consola para el hogar que se llama el Magnavox Odyssey. Mm. Ahí fue que empezó a salir el Atari, el ColecoVision, el Magnavox. Empezaron a salir un montón de consolas. ¿Qué pasa? Ya Estados Unidos ya estaba notando de que había una sobresaturación de videojuegos y de consolas. Perdón, se emocionaron tanto que empezaron a producir cantidades enormes que llegó un punto en que ya el gobierno dijo, pues no,
vamos a parar de hacer esto porque ya, ya esto está descontrolado. ¿Qué pasa? Nintendo, ellos estaban empezando con sus arcades en el 92 o 93, si no me equivoco. ¿Arcades como tal? Yes, o el 91, con el arcade de Radar Scope. Eso nunca se vendió porque sucedió lo del video game crash, o estaba sucediendo. ¿Verdad? Qué era como tal el video game crash? ¿O es lo que tú estás explicando ahora? No, el video game crash fue el suceso que sucedió en el 1983. Yo estoy harto de decir esa fecha. ¿Cuándo? Que ahí fue, que ese fue el año donde el gobierno se tuvo que meter y no permitir a estas compañías que sigan vendiendo más. Está bien, ok. ¿Qué pasa? Nintendo tuvo la estrategia bien, pero bien, bien lista de ellos poder vender su consola, que sería el Nintendo Entertainment System, que salió en el 93, ese mismo año que sucedió todo eso. Y ellos lo vendieron en Estados Unidos en el 95 como un juguete. Y como ya Nintendo, ya sabían, ya ellos son reconocidos por estar vendiendo juguetes, ellos vendieron esa primera consola como un juguete. Y obviamente eso se vendió en Estados Unidos porque el market nunca fue publicado como un videojuego. Aprovecharon, me imagino que era... Me imagino que para ese entonces Nintendo, al lograr excavarse, como que escabullirse con esa, me imagino que eran la única compañía activa que estaba vendiendo como que una consola. No, yo no recuerdo, yo creo que no. ¿O no? Bueno, creo que había más. Era de las bien pocas que pudo lograr en hacer ventas en Estados Unidos. Sí, porque ya... Había un montón. Sí, ya... Había por montones. El Odyssey, ¿no? Todavía estaba... ¿El qué? El Odyssey, ¿no? El que era como una computadora. El... Uh-huh. Ay, Dios, yo sé cuál tú dices. Que tú lo tienes también. No. No. No teníamos el teclado, era algo así, teníamos de eso. Era un Atari... Ah, el 1600, o el 2600. No, yo no me acuerdo. Yo sé que habían varias. Estaba ese, estaba el Sega Master System. ¿No? Pero espérate. Ay, no te me adelantes. No, sí, ok. Pero contestando a tu pregunta, habían más. Okay. Sí, había más. No era el único. Es más, todavía Atari estaba tirando sus consolas, pero no vendía. ¿Por qué no? So, básicamente Nintendo fue quien salvó lo que es los videojuegos a través de su estrategia de venderlos como juguetes. Bien inteligente de su parte. Yes. Mira, nuestro padre dice que Donkey Kong Country. Y ya. Ah, porque yo había puesto un comment que dice saludos a todos. ¿Cuál videojuego de Nintendo ha impactado tu vida? Vaya, mi gente, vayan comentando. Y ya papi por lo menos ya se adelantó y dijo que Donkey Kong Country. Y es verdad. Y eso es otra cosa que yo voy a decir. El juego original de Donkey Kong, por poco, a ver, ¿cómo era? Básicamente, ese juego de... ¿Qué? ¿Por poco no sale o algo así? Por poco no sale y por poco se va en quiebra la compañía de Nintendo por culpa de Universal. Los mismos que los tienen ahora mismo. Exacto. Qué cosa que ahora Nintendo está en los parques de Universal cuando hace años atrás ellos habían hecho un lawsuit, ¿cómo se dice eso en español? Demanda. Una demanda, gracias, por utilizar el nombre de Kong. Porque para ese tiempo ellos tenían King Kong, pero ya King Kong había entrado lo que era en el dominio público, o so que básicamente Universal... Ah, copyright se fue. Sí. Pero no tenían copyright. Ok. Pero básicamente la demanda fue una porquería porque no funcionó, porque ya el personaje de King Kong ya era de dominio público. Y, válgame, si yo me quedo aquí contándoles cosas, porque de ahí viene el abogado que se llama John Kirby, que de John Kirby escogieron el nombre de Kirby para los videojuegos. Después estaba el hombre quien les vendió los warehouses para ellos poner los videojuegos, que se llama Mario Segali, que ahí fue que escogieron el nombre de Super Mario. Wow. ¿Y de qué Sega más yo puedo decir? ¿Qué? ¿Y lo de Sega? ¿Qué de Sega? No, eso es aparte. ¿Eso es aparte? No, Sega es una consola. Sega es otra cosa. Sega no es Nintendo. Sí, ¿Sega no es Nintendo? No. Oh my God, I'm gonna leave. Wait, yeah. Wait, es que dijiste Mario Sega. No, Mario Segali. Segali. Ah, ok. Ay, María, Perdón. Tiene otro comentario. Otro comentario más, léemelo. Dice que Nintendo fue salvado por Tetris.
Si no me equivoco, es el videojuego más comprado. Y no te voy a decir, esa persona que comentó sabe mucho también. Sabe un montón, yo se la doy. Que puede ser que sí, yo no estoy muy enfermado con eso, pero... I'll fight you. Hasta ahora, si no me equivoco, yo creo que Tetris todavía sigue siendo el videojuego número uno más vendido. Obligado. Oye, Tetris del mundo. Yo todavía lo tengo en el teléfono. Tetris Nintendo. ¿Tetris de Nintendo o es algo completamente aparte? Lo que pasa es que Tetris salió para el Game Boy original, como tal, en el 86, si no me equivoco. 86, 87. Tengo que verificar las fechas bien. Emma, déjame verificar aquí, Javi. No. Sigue contando. Ah, ¿tú quieres que yo lo haga de memoria? Pues, tú estás ahí inspirado. Demuéstrame, pa. Es verdad. Pero yo quiero estar seguro. Yo no quiero meter las patas aquí, ¿ok? Por si las moscas. ¿Por si las qué? Por si las moscas. Nada, el programa más raro. Tetris como tal. Tetris como tal, sí... Sí le dio una ventaja. ¿Lo buscaste? ¿El qué? ¿La fecha? No. Déjalo quieto. ¿Por qué no lo buscaste? Pero sea la madre. Está bien, pues sigan hablando ustedes a lo que yo lo busco. Hacho, pues sí. Tetris. Tetris. Tetris esta vez. No, pues nada, yo todavía juego ese juego. Mira, mire, tú estás... 1989, mala mía. ¡Oh, wow! Ahí mismo. Otro aplauso por buscarlo. Alejo, ¿cómo es que tú lo dices? ¿Cómo? Di el juego. Tetris. 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 ¿Entendí? Tetris. ¿Entendí? Tetris. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo? Tetris. Es que cuando lo digo rápido digo Tetris, pero sin querer. Como ya ustedes saben, ya después de ahí, después de todo eso, ya ustedes saben cómo va el transcurso de Nintendo. Ahora yo les quiero hacer una pregunta para seguir los temas que tengo aquí en el rundown. Peposo. La misma pregunta que yo les hice aquí a la gente en los comments. Yo les quiero preguntar a ustedes. Tíramela. ¿Cómo Nintendo... ¿Verdad? Si se pueden acordar, ¿cómo fue que Nintendo impactó la vida de ustedes? ¿Y sabes qué? Yo voy contigo primero porque te tengo aquí cerquita. Porque tú no has hablado mucho. Tito, gracias. Pues honestamente Nintendo ha sido mi primera consola. Yo me acuerdo que cuando era bien chidita, yo le dije a mami, yo quiero un 10. Y me compraron un 10 rosita. ¡Qué lindo! Sí. Y en fresita, bien linda. Sí, yo quería el azul, pero pues ya me dieron el rosito. ¿Cuál fue el Nintendo? Juego. ¿Cuál fue el 10, el primer 10 que tuviste? Porque han habido varios. El Nintendo 10, el original. El original. ¿El cómo? El bulky o el light. Porque hay uno que es chiquitito y el otro está más grande, que creo que es el 3DS. El light. El light. Sí, Acho, el bulky se ve tan lindo. El que estaba antes del light. Es que se ve bien bulky. Sí, porque era más cortito. Eso es lindo. Es que a ti te gusta todo lo como... Ay, otra vez estoy interrumpiendo. Es una estética que a ti te gusta, exacto. Se ve bien estético. Bien rústico. Mm-hmm. Bien neante. Sí, se ve culacho, me gusta, se ve lindo. Ajá, pero wow, pero sí el 10. Sí, el 10. Entonces yo tenía esta casetcita que uno compraba en el pulguero, que tenía como 64 juegos. El R4. Sí, el R4. Era lo mejor del mundo. Yo jugaba Mario Kart, Mario Bros. Válgame, ¿qué fue eso? Otra bomba. Mario Kart, Mario Bros. Había uno de Sonic. Esto es de Nintendo, pero... Los Juegos Olímpicos, mano. De Sonic también. Los Juegos Olímpicos, The Winter Olympics. Buenísimo. Pero ya eso era del Wii, si no me equivoco. Sí, no, pero también había uno en el 10. ¿Para el 10 también? Sí, había uno en el 10. Pero ya entonces eso no era el 10 Lite, eso estaba para el 10i. No. ¿Era para el Light? ¿Qué cosa? Sí, era para el Light. Pero ese juego más viejo de lo que pensaba. ¿Cuál? Y también había uno de Sonic, como si fuese un Mario Kart también. Ajá, sí. Sega All-Star Racing. Yes. Válgame. Ese cumplió. Y otra cosa más, no sé. Había también uno, ahora que estamos hablando de Nintendo, había un juego de Nintendo que no era Mario el protagonista, que salvaba a Peach. Era Peach, que salvaba a Mario. Ah, sí. Ese juego estaba lindo. También estaba chido. Estaba bien chévere. ¿No te acuerdas del nombre? Se llamaba Super Peach Bros. ¿What did it be sis, though? Super Peach sis. That's kind of sus. Pero pues sí. No, copyright. No canto. ¿Y ustedes cuáles fueron? Super Princess Peach. Ah, estaba cerca. Yo lo pensé, dije ese yo lo dije. Ya yo hablé. Ahora ustedes, ¿cuál fue su primera consolita así de Anda. Nintendo? Pues ¿quién empieza? Yo. la primera mía. Esto es la que hay. La primera mía fue el Game Boy. Yo le dije a mi madre, como que, mami, mira, yo quiero un Nintendo 10, porque todos los amigos míos en la escuela lo estaban teniendo. Y pues ella confundió el Nintendo 10 por el Game Boy.
Ella te dio algo más clásico. Brutal. Tú eres más retro. Estaba cool, no te creas. Eso está cool. Pero yo no me quejaría. Pero yo no me quejaría. Tuve mi juego. Pero lo que yo diría como tal era... Pero, H, me acuerdo, era el azul, el Game Boy azul marino. H, y jugaba Mario y los clásicos ahí. H, se pasó bien, se pasó bien. Así fue como Nintendo impactó Así fue como vida. Yo empecé, mano. Oh. Sí. Jugaba los clásicos de Mario eran ahí. Y después en verdad, el Game Boy... Que nosotros teníamos el Game Boy Advance. Mano, nosotros le dimos una paleta... Sí. Tenía un montón de juegos buenísimos. Bueno, había uno de Power Rangers, brother. Ah. Yo todavía lo tengo. Yo jugué uno de Turtles. Yo necesito jugar ese juego. yo jugué uno de Ninja Turtles, mano. ¿Cuál? ¿Turtles in Time? No me acuerdo. No, pero ese era para Super Nintendo. Eso era para Super ese Nintendo. Ese cartridge. Yeah. Qué cool era como que coger ese cartridge y como que meterlo y ponerlo Uy. Ahí como que... Ah, sí. Ah, uno sí. está ahí. Estaba cool. Tú lo hacías. Pensé que... Tú puedes creer... ¿Qué Tú puedes creer que Nintendo no recomienda que hagan eso. ¿Qué? ¿Por qué? Eso siempre fue algo que Nintendo siempre ha dicho de que no lo hicieron. Aún así la gente lo hizo, pero es que funciona. Es algo que funciona. Tú lo sacas, lo soplas y lo pones de nuevo y ya funciona el juego. No, a mí también. Yo todavía lo hago. Yo le meto saliva. Funciona. Eso sí funciona. Pero es que ese método yo lo uso para todo. Es todo, prendo, apágalo, que así funciona. Si no funciona el teléfono, pues prendo, apágalo y ya está. Yo con el casi le hago. Lo mete. ¡Ay, di! Ya, funciona. Yo creo que a todos, a las consolas de Nintendo le hacían eso. Perdón, es que yo no me esperaba. ¿Cómo? Yo cojo la... ¿Cómo tú lo hacías al Game Boy? La caseta. Caramba. Ay, yo pensaba que estaba hablando de la saliva. Yo, no me quedan mal. ¿Por qué quiere usted? Mira, Raymond escribió otra cosa. Ea. Que él todavía tiene el Game Boy Color. El Color Teal. Yo tengo el mismo. Es el que yo tengo. ¿Que es como rojito? Nene, no. Que es como azul. Que es como azul. Ah, el color. Estoy pensando en el Advance. ¿Cuál no. ¿Cuál no. es el color? Mala mía. El que era de plástico así. So, primero, el otro. Primero salió el Game Boy. Ajá. Después salió el Game Boy Pocket, que era más compactado para uno literalmente llevárselo donde sea. Uh-huh. Después tiraron el Game Boy Color, porque es que el Game Boy original antes se proyectaba con unos colores feos ahí, verde y verde oscuro. Tírate el orden de cómo salieron los Game Boy, yo haciéndote una pista. Dale. Oh. Tenemos el Game Boy original. Después salió el Game Boy Pocket. El Game Boy Color salió después. Y después de eso salió el SP. Embuste, salió el Advance primero. Después salió el SP, que fue con la tapita, que salió en rojo, gris y amarillo. Después de eso salió el Nintendo DS original, que a ti te gusta, que es una porquería, porque tú eres raro, así que... No me gusta. Tiraera, anda. Yo no hice caso a nada lo que tú me acabas de decir. Miente, un aplauso, por favor. Aplauso. Es mucho. Qué mierda. Cami, yo te quiero. Yo estuve más pendiente a Alejandro que a Eddie. No sé qué duele más, lo que dijo Eddie o lo que dijiste tú. Válgame. Ni me ofendió, yo como que estaba bien, hecho cool. Mira, es verdad. Lo hizo cantando. Me dijeron que faltó el Game Boy Micro. El Game Boy Micro, literalmente, it was so micro, it's like this. ¿Qué? ¿Qué? Es un llavero. Honestamente, ¿qué tú vas a decir ahora? Llegó una personita especial. Ronnie nos comentó. Mala mía. Eso es un staple. Ronnie es como verdad. El mascot. Él es el label de aquí. Al igual que ella, Ronnie es el que era co-host de We Travel This. Pero se fue a estudiar en México. Dito. Que yo le deseo felicidades. Mucho éxito. Exacto, Dito. Vamos a poner la foto de él, le vamos a poner Mario. Un aplauso, Ronnie. Un aplauso. ¡Viva México! ¡Órale, güey! Ustedes están brutales. Bueno, Alejo, ya tú dijiste cómo Nintendo te impactó. No. Pues dilo. Impactaba. Mano, pues Nintendo me hizo... No, mira. ¿Qué metió? Dio un gancho y por eso... En verdad. Fíjate, es que hubo otra consola que me impactó más. Que tú sabes cuál fue. Dilo. El Play 2. PlayStation 2. Pero para ese mismo tiempo... Espérate. Espérate. Porque para ese mismo tiempo, mi padre tenía el Super Nintendo. Y yo creo que a mí el juego que más me impactó, que yo jugaba todo el tiempo, era Super Mario All-Star. Bello. No sé por qué. All-Star. Yes. Era todos los juegos de Mario durante
Pues hasta el último que salió para ese tiempo, no me acuerdo cuál era. Qué cool. Era una qué loco. ¿El qué? Super Mario 3 era. Bueno, Super Mario 3. Super Mario 1, Lost Levels, el 2 y el 3. Es verdad, tenía 4 juegos de Mario. Ajá, pues ese juego estaba brutal. Es que básicamente nuestra primera consola de Nintendo fue el Super Nintendo. El Super Nintendo. Que si no me equivoco salió en el 92, 93. Mm. Y eso fue que papi lo había... Ese fue el primer regalo que papi se quiso dar cuando él hizo la casa y pudo establecer su pues vida. Pues se tenía que dar un lujo. Sí. Exacto. Y se lo dio porque no fue cualquier Super Nintendo. Por eso fue que papi escribió que el juego que le impactó fue el de Donkey Kong Country. Porque con ese fue que vino el Super Nintendo. Era un bundle. Exacto, era un bundle. Que todavía tengo la caja. ¡Qué cool! Era como que una caja, como esas cajas, esas consolas que tienen como que un montón de juegos en uno, en una, o era, como, no, ¿cómo era eso? ¿Cómo es el Super Nintendo? Era como ¿de qué tú hablas? Que ¿cómo es eso? ¿Cómo es el Super Nintendo como tal? ¿Cómo es el Super Nintendo? ¿Eso es que tenía un montón de juegos en la consola o era por cartridge así? No, era por cartridge. Mira, mano, eso no es lo que venden allá en las tiendas grandes estas, que es una cajita así con... Es que no puedo mencionar el nombre, pero ya tú sabes que venden el Super Nintendo con los juegos integrados. No, no es eso. No, papi, no está actualizado. No está mira, papi, yo nunca tuve... Papi dice que lo que compró, eso vale dinero, está original la caja. Uh-huh. ¿Cuánto podría costar ahora mismo? No sé si... Yo lo había chequeado fácilmente, como dos... Bueno, es que yo no quiero decir precio aquí, porque no, es para cuando... No, pero meta... más o menos, alto, bajo... Bastante más altito. Más de 100. Es que cuando son... Sí. Más de 100. Más de 100 y creo que más de 200. Oh. Porque... Lo que pasa es que antes, cuando alguien tenía o algún juego de cartridge, de cassette, o alguna consola, ellos tenían la mala manía de botar las cajas. Porque es que antes no llegaban en case. Eso de los juegos estar en case, no, eso fue mucho después, que eso fue Sega quien lo inventó. Pero en Nintendo ellos siempre los vendían unas cajas que eran como, ay Dios mío, como las cajas estas, como los TV dinners. Ajá. Oh. Que uno los sacaba y ya, y los botaba. Y por eso es que tú ves que muchos de los juegos... ¿Qué es exacto? No, una porquería. Que por eso es que muchos de los juegos, cuando están en caja, valen por montones, creo por montones. Pero sí, el Super Nintendo es un... Es que yo no quiero decir cassette. Porque cassette. Era un cartucho. Es que, exacto, es un cartucho. Cartucho. Los juegos eran de cartucho. Que tú los ponías en la parte de arriba de la consola, que también... A soplarlo. Estar soplando ahí. Y eso sí que lo soplamos. Y espera... Tálcame, eso sí que le sacamos... Ese es el que tiene el control bien wonky ese, que es como que de tres picos. No, ese fue el de Nintendo 64. Porquería control. Está aprendiendo, Gabi, aquí con nosotros. Ese control es carísimo. Mira, pusieron otro coming ahí para que sepas lo que vale. Sí, verdad. Está bien caro. Anda, Jaimon, pero no me digas estas cosas, muchachos. Ahora está de venderlo. De 300 a 400 está. Está bien caro. Eso está como nice. Tú, Alejandro Morales, caro. Bueno, yo valgo más. Dile, métele. Yo hago 401. Faltas tú. Esta gente ya me ha contestado. Que mucho ustedes hablan, Jesús. Cojan. Bueno, mi gente, me voy para el caramba. Muy bien. ¿Quién va ahora? ¿Va Paola? Ay, dale, ¿en Paola, serio? Mira, yo dije embuste. Yo dije embuste. Y ahora que bajando. Jesús, ahora me siento mal. ¿Quieres intercambiar de qué? No, no sé, para que esté Paola aquí o no. Es que yo siento que Paola podría hablar más. ¿Tú quieres hablar, Paola? Vente, habla. Pues ok, no hable. Ya, no se le sigue diciendo lo que no quieren hacer. Ajá, pues sí, al igual que ella, yo llegué a tener el Nintendo 10, el rosita clásico, porque si eran nena no te iban a dar al azul, lamentablemente, pero no vamos a hablar de eso ahora. Y yo también tenía el R4, que ahí yo jugaba el R4, que tenía todos los juegos de Mario, y también vamos a traer aquí Cooking Mama, porque si yo no jugábamos Cooking Mama, yo no sobrevivía. Wow. Gracias a ella sé cocinar. Súper rápida. Además de Cooking Mama, tú jugaste el que era también de jardín y el de camping. Sí. Yes, sí, todos los de Cooking Mama que existen. Todos los jugaba. Sí, y había uno de como manualidades también. También. O sea, ese era tu favorito. Todo eran, sí. Mírate ahora. Sí. Cooking Mama. Paola, te promociono otra vez para los que entraron ahora.
Mi nombre es Paula Santiago, by the way, para los que no sepan. Además de locutora, diseñadora gráfica y un poquito de técnica, soy también artesana. Y hoy voy a estar en Boca de Lobo Art Fest exponiendo mi negocio Meraki. No se lo pierdan. Gracias. Otro aplauso. Que sí, seguro que sí. Pero nada, vamos a volver para la conversación. Seguro. Continúa con tu filmada. Ah, sí, ok. Sí. Terminando con el Nintendo 10, ya que hemos hablado bastante de él. Otra consola, yo diría que el Wii impactó mucho en mi infancia. Tengo que decir que fue uno de los primeros que de verdad tuve, que fueron míos, que no era que tenía que compartir. Y el juego que siempre era todo lo de Mario, Mario Kart, tenía el guía. Vale, que claro, ponía el eso es un flex. Claro. Eso es un flex. Los jugar con eso. Los mods así, eso eran flexes, mano. Habíamos mencionado anteriormente el de Winter Olympics, también lo jugaba, y en el Wii también los clásicos, los Wii Sports. Muy bien, qué bueno que tú mencionaste. Los Wii Sports, no sé por qué dije Wii Sports y escuché ting, 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 como que la parte de atrás, no sé, ya el PTSD que tengo. Oye, eso no es mi, eso no es mi creation. También, sí, escuché ting, ting, como que me dio el PTSD de momento, me dio aquí atrás. El de Wii Sports, lo voy a hacer bien rapidito. Era el click. Tan, 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 tan. Ya. Ay, el PTSD, no, Jesús. No, 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 oye, ahora que Anel dijo eso, yo siempre, no sé ustedes, pero yo siempre he hecho un paréntesis entre lo que eran esas consolas que eran portátiles versus las que eran esas como el Wii, que eran como que tú la conectabas a la los pared y al televisor. Sí. ¿Cómo es que se dicen? Home consoles. Home consoles. Pues la primera. ¿Qué se dice? ¿De qué? Si estoy bien. Home consoles. Sí, consolas de casa. Sí, los home consoles. Que sentí que me miraste y me ibas a juzgar. No. Es que siempre tiene la mirada así. Es que sentí que me ibas a regañar yo. ¿Viste? ¿Ya me estás juzgando? Lo dije mal. No, lo dije de console. Yo no sabía eso. La primera mía fue un 10. En general, como tal, pues la primera consola mía fue como tal el Game Boy. Pero la mía fue una... ¿Un Wii? Un Wii. Ah, se pasó, que eso, fue lo mejor. Se pasó bien. Se pasó muy bien. Yo creo que casi todos aquí como que nos hemos creado con más o menos las mismas consolas, las mismas películas, las mismas series. Somos casi de la misma generación. Todos aquí somos noventosos. Bueno. Oye, yo no soy noventoso tampoco. Bueno. ¿Tú me dijiste en qué año? Perdón. Ay, mira, yo nací en el 2003. Nací en el 2003. Eso fueron otros días. Ay, Jesús. Eso fueron otros días. Está bien, está bien. Como que era mencionó 10 y Wii. Mira, yo estoy ahí más o menos porque yo nací exactamente en el 2000. Bien. Yo soy de aquellas que no tienen ni que contar cuál es su edad. Me dicen cuál es el año y ya está. Yo aquí, yo voy a tener a Raymond como journalist de videojuegos ya aquí veo. En Wii Travel East. Él dice, el Wii Sport fue el juego más vendido de Wii. Y se lo creo. Es verdad. Porque, pero es que eso no lo traía. Eso no lo traía. Sí, el regular sí. Pero obviamente, obviamente sí hubieron más consolas que dejaron de traer el juego de Wii Sports. Pero Wii Sports era tan y tan bueno que ¿quién no lo quería tener? Estaba para el boxeal, el golf. Tú me ibas a preguntar algo. Bowling. Te iba a preguntar. Y cuando todo, la abuela caía para atrás y todo. Sorry. Te iba a preguntar, no sé si esto es de Nintendo, pero sí he visto por ahí, bien randomly, como con una consola que parece como un glove. Ah, sí, el Power Glove. ¿Eso es de Nintendo? ¿Qué era eso? Nintendo estuvo experimentando tanto, porque ellos tenían el Power Glove, que era básicamente lo que era el wireless controller, pero en verdad era una porquería, porque es que... Tirando para duro ahí, cero filtro. Es que para el tiempo, ¿sabes? Controles wireless en los años 80. Está difícil. Eso todavía estaba bien primitivo. Como que todavía estaban, ¿sabes? Averiguando la tecnología. Y pues, sí es una pieza de colección carísima ahora. Porque casi nadie lo tiene. Y los que lo tienen, los precios están altísimos. Pero es una porquería. Was it a flop? It was a flop. It was a really big flop. Sí, porque tú básicamente tú juegas, ¿verdad? Con el guante. Y creo que si tú haces algunas señas con los dedos, ahí es que tú haces como los comandos. Y si tú mueves para acá, ahí es que el personaje se mueve. Hay algunos juegos que sí funcionan como los de cajera, porque ya eso es estar así. Ya esos son de los mejorcitos juegos que como que estaban respondiendo. Pero juegos como Mario, es como que, según lo que yo he visto, es como que tú mueves. Así con el puñito, hace lo del... Y tú mueves el dedo para que pegue a brincar.
no era tan bueno. Ellos también se metieron el Virtual Boy. El Virtual Boy era su primera consola de Virtual Reality, por decirlo así. Era tan feo. Era horrible, porque era como, era como unos goggles gigantescos, jojo. Y los únicos colores que tú podías ver eran negro y jojo. Uh-huh. O sea, imagínate estar viendo una imagen ahí por un par de horas, negro y jojo. Era horrible. Y era el horrible. Infierno. Era súper horrible. Ahora, eso sí, mirando el tiempo, es que quiero hablar por lo menos un poquito de este tema. Go for sí, it. Lo sé. Ya pasaron cuatro. Oye, tú sabes de lo que yo quería hablar, ya que estábamos hablando de Nintendo. Vamos a hablar de la película que salió los otros días, por favor. ¡Wow! Gracias. Oye, otro aplauso. Gracias. ¿Tú viste la película? Pues eso, sí. ¿Tú viste la película? Sí, mano. ¿Tú viste la película? Sí. Paola, she's a deal breaker. No. ¿Qué? Sí. No. Ese. Chaval, este programa tiene que ser spoiler free. Paola, espera afuera. Siempre iba a ser spoiler free, yo creo, no sé. En realidad, como te digo. ¿Pero has visto TikTok? Pero habla aquí. Entonces ella sale y me dice, mano, por favor, ¿por qué está tan buena? Y empezó a hablar de la estrellita, de estos personajes. Sí. Entonces yo digo como que espérate, voy a meter para mi hermana puso algo en su historia de Instagram. Veo uno de los cutscenes. Ah, mano. Espérate, pero si no sabes cuál fue, si fue el primero o el segundo. ¿Hago el sonido? No sé si es el sonido. Sí, ya sé. Hazlo. ¡Yashi! ¡Hala! By the way, si alguien está escuchando este podcast y no ha visto la película, sorry. Váyanse. Yo voy a entrar a territorio de spoilers en 3, 2, 1. Prevenidos. Ok. Telefón. Vamos a tratar de no hablarle tantos spoilers para bendito. Mano, cuando aparece. Pero es que tenemos que hablar de los mejores personajes y eso incluye spoilers. ¿Sí? ¿Quién? El mejor personaje es la estrellita azul. O sea, cuando aparece Sony. Ella está bestial. Si no me equivoco, se llama Lumely. Si no me equivoco, Porque yo creo que Luma es que se llama la estrellita de Rosalina, yes. Rosalina. Esas estrellitas, como te se llaman Lumas. Pero esa en particular no sé cuál era el nombre. Pero que, bueno, en. Por internet le tienen Lumely. Lumely. Ah, pues bien. No sé si es verdad, no quiero decir Dios, que sí. Mario Galaxy. Esa estrellita Mario fue favorito de casi todo el mundo. Ahí. Lumely, el mejor. Yeah. Lumely, ok. Pero verdad, ¿qué ustedes opinan de la película? Porque vamos a ser bien sinceros. Yo creo que yo nunca he visto tanta controversia así por internet por una película animada. So, por lo menos, let's keep it controversial free. Ok. Y yo quiero saber las opiniones de ustedes. ¿Qué ustedes piensan de esta película de Super Mario Brothers? ¿Quién va a empezar? Yo voy para. ¿Quién sé? Ah, pues obviamente, Paola no, porque juego. No la vi. No. Mira, esto de estar en medio nuevamente se siente como carito. Ay, Dios mío. Como diste, por favor, yo te dejo. Tú viste, qué bueno que tú estás en el medio. Qué bueno, sí, Dios mío. Porque si no, entonces fuera de PG-13 a R. Bueno, mi opinión de la película es que estuvo fenomenal. Sí. Y más para aquellas personas que jugaron los juegos de Mario o están jugando los juegos de Mario. Por el simple hecho de que esta película, además de que la gente dice, ay, que la película es muy corta, que todo lo que dicen, mano, jugó con la nostalgia de todo el mundo. Todas las referencias que pusieron en la película. Todo era para que una persona mayor la viera. Básicamente era una película de niños que las personas mayores pudieran ver también y disfrutar al igual que ella. Yo siento eso, porque es que está brutal. ¿Es la música, mano, yo lloré. Sí, por la música. Pero no puedo creerlo. Take on me. No, la música de los videojuegos. Es que yo estaba pensando en Take on Me. Llevo todos estos días pensando en lo de Take on Me. Porque fue que me salió un video diciendo que colocaron. Cuidado con lo que vas a decir. Mira, ya papi empezó. Colocaron la canción de Take on Me en Mario. Tampoco la ha visto. Ah, qué padre. No la ha visto. Mi padre no la ha visto tampoco. Yo lo dije, pero llévenlo para el cine. Pues. Qué mal ustedes son como hijos. Ok, pues vamos a mantener. Vamos a mantener los spoiler free entonces. Ok, spoiler free. Okay, que ya papi mandó y pues si papi manda. Ok, pues spoiler free. Entonces, ¿qué se puede mencionar? Porque ya iba a decir unas cuantas cosas que siento que pudo. Está bien, pues. Papi escribe jiji. Porque, ok, por ejemplo, yo sentí que al inicio ya estaban con el acento italiano, el clásico, mamma mía, esas cositas así. Y después como que cortaron
Y después estaban hablando bien americano. Y sí, yo porque como, era un anuncio. Exacto. Pero yo quería que fuera más. Yo quería que fuera lo clásico. ¿Tú te imaginas ver la película completa? ¡Oh, te metes, Mario! ¡Vete, pita, pata! No, eso pues no. Sí, yo quería eso. Quédate. Yo quería ese dolor de cabeza. Eso va a volver. Eso va a volver. Esa migraña. Eso va a volver a uno loco. Pues yo quería eso. No, pero el voice cast estaba bueno. Mano, sí, es que Jack Black. ¿Tú te imaginas escuchar a Mario todo el día, una hora seguida? ¡Let's go! ¡Mamma mía! Yo no puedo, no puedo. Yo prefería a Chris Pratt. Mira que papi dice que va a pagar. Ya se fue. Pero no, espero que no se vaya. Él dice... No, pues... El capítulo puso el broma. Apago, sigan hablando. Sigan hablando. No, pero papi está ahí todavía, lo yo creo. Lo puse en mute. No escucharé. Sigan. Maldito. Ay, yo... No. Para no decir spoilers, pues por lo menos con los voice actors, como Jack Black, como Bowser, de verdad que eso fue una excelente opción. Gaby, ¿qué? Ahora que ella dijo eso del voice acting, tírate lo que tú me dijiste ayer. Y yo quiero ver si esta gente apoya tu comentario. Ten cuidado. ¿No te acuerdas? Alejo me dijo ayer. No, lo dijiste tú. Lo dijiste tú. Ajá. Jack Black estuvo cool. Ok. But I feel like somebody could have done better. Tan, tan, tan. Really? I saw Jack Black, he nailed it. I'm not saying that he did a bad job. ¿Y entonces? Él hizo fenomenal. Ajá. Pero este... Bowser que tiene una voz como que más... Que es una voz más como que así. Más darker. Yo siento que puede haber otro voice actor que quizás pueda hacer la voz como que quizás un poco más accurate al juego. ¿Quién? Si supieras que yo pensé eso mismo, pero de Donkey Kong. Donkey Kong. Like, okay. La voz de... Seth Rogen. Seth Rogen could have been better. Seth Rogen es Seth Rogen. No, but it could have been another one. Podía no, 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 por eso, que Seth Rogen habló como Seth Rogen. Sí. Se escuchaba igual, pero ¿quién podía ser mejor? No sé, mano. Ah, pues, tu comentario no es válido. No, si no tienes a alguien para contribuir a tu comentario, dile no, que tú hubieras hecho mejor no vale. Que Jack Black, dilo. Una bomba. Pero espérate, pero no... No entiendo, tú te estás... No, mano. Tú te estás contradiciendo porque tú dices que él hizo fenomenal. Fenomenal, eso es que... El, nadie pudo haberlo hecho mejor que él. ¿Qué tú estás papi, tratando de decir? Yo dije decir? Fenomenal, yo no dije perfecto. Oh, es que perfecto wow. Nadie, perfecto. Oh, ¿Quién lo podía hacer perfecto? No sé, pero hay voces que pueden sonar más similar a esa a lo que es Bowser, ¿me entiendes? Pero es que... Ya, tú dijiste ahorita que nada controversial y aquí estamos. ¿Viste? Este rápido. Ejemplo, la canción. Es que así me puse yo ejemplo, la canción, anoche. La canción está funny. O sea, y se nota que el que está cool, ¿sabes? Está cool que como que this is the Jack Black be himself. Eso está cool. Pero pues como tú sabes que cuando Jack Black hace esa vocecita es bien como que aguda. Se fue como que fuera de lo que es Bowser, ¿me entiendes? Yo sé que era Jack Black siendo Jack Black, pero no sé, quizás puede haber como que una voz más como que ¿Cómo fue? Más baja. Again. Es como con la voz de Mario. ¿Tú te imaginas estar escuchando eso todo el tiempo? Después no se va a entender un cara de lo que está diciendo Bowser. Pero yo lo quería. Esa voz. No. Esa voz. No. Es perfecto. Tienes que pensar como en producción de audio. Se tiene que entender. ¿Qué tú acabas de hacer? El sonido es de Mario, ¿verdad? Sí, sí. Esa es la piedra. Ay, Dios mío. Ese personaje no apareció. ¿Tenés? ¿Sí? La plataforma esa, el que se cae. Porque se cae. Técnicamente salió en lo de la plata. Yo quiero primero que nada, rapidito. Stump pump. Mandar un saludito. Enviarle aquí un saludito a una persona muy especial que me ha impactado la vida cuando yo empecé a trabajar en una convención de cómic en Aguada. A Ronnie. Dame un break. Él se llama Darwin Cortés. Así que vamos a darle un saludito a Darwin. Saludos, aplausos. Y tú lo conociste en Aguadilla. Darwin, amor. De verdad. ¿Quién era Darwin? Que nosotros fuimos a un booth que yo te dije a ti. Ah, yo fui mano derecha de él en el Comic Con ¿El que fue boss tuyo? Yes. Ah, ok, remember the guy. So, él está ahora mismo, parece que está escuchando el programa. Un saludito a Darwin. Saludos, Darwin. Espero que estés bien. Un placer. No, espero que estés bien, de verdad. Mano, de verdad que tu comentario fue un comentario de... Invalidemos, lo sé. Es que mira, el otro día yo estaba viendo como que a Jack Black como que hacer un impression otra vez.
Y pues... Ah, pero ahí se nota que sí usaron efectos especiales. Ah, bueno. Para poder darle un poquito, ¿sabes? Para poder bajar el game de su voz. Well, that changes everything. Sí, porque es que se nota cuando él canta. Like, tú puedes notar que sí fue editada su voz. ¿Tú sabes que esa canción está la quieren nominar para los Oscars? ¿Y qué te crees de eso? Y ¿sabes que yo espero que sí? Debería. Eso es un clásico ya. Es ya una, se volvió siendo un que no va a ganar, pero Están diciendo que se convirtió como la canción de Encanto. La de We Don't Talk About Bruno. Es capaz de que la quiten también, porque eso fue lo que hicieron con Encanto. Bueno, puede iba ser. Iba para los Oscars y la quitaron. Ahora mismo hay boycott por esa canción. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? No. Porque no lo puedo mencionar aquí. No, no fue por eso. Pero es que Jack Black es un clásico también. No lo puedo mencionar aquí porque obviamente esto es un programa para todo el mundo. Pero básicamente mucha gente entendió mal el propósito de la canción. Y el propósito de Bowser también. So que, sí, se supone que hubiera sido el tóxico. ¿Cómo? Es más que eso. Es más que eso. Y ¿sabes? Me pone triste porque esto es una película que yo estoy seguro que todo el mundo puede disfrutar. Fun, sí. It's not supposed to be taken seriously. Bueno, tú viste las críticas en Rotten Tomatoes. A mí no me importa lo que diga Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes no cuenta. Por eso, pero pues vamos a dar el ejemplo. Ahora mismo está en que 56%, 55% por ahí. Y ahora mismo en el audience score eso está, ¿no? 24%. Y yo me sentí satisfecho como gamer, como cineasta y como persona. Porque yo la disfruté. La película de verdad que la disfruté. Rotten Tomatoes no es la gran cosa. No. ¿Cómo? Yo no me dejo llevar ya por Rotten Tomatoes. Porque es que hay tantas películas que yo he visto. Más o menos. Eso es como Wikipedia. Hay tantas películas. Mucha gente lo usa, pero no es válido. No. Y yo entiendo que a veces es una plataforma para poder como que avisarnos de, mira, esta película quizás sea buena, quizás sea mala, pero ya con esto que pasó con Mario Brothers, es más, también pasó con la película de Shazam. Nosotros, mi hermano y yo... Película más cool. Esa película está brutal. Esa película era... ¿La primera o la segunda? La segunda. Yo no he visto la segunda. Lo que pasa es que ya... Mira, lo bueno de nosotros es que tenemos criterio propio. Ya no hay que estar enfocándonos en críticas de otra gente, porque eso mismo lo podemos hacer nosotros. Ya llegó un punto en que en nuestras vidas, claro, que lo único que queremos es disfrutar, lo único que queremos es reírnos. Y es como yo a veces le digo a la gente, al principio yo era bien estricto con las películas, lo mío era, películas dramáticas, películas bien serias, yo me limito a películas independientes, pero una parte de mí, si tú lo puedes confirmar. Sí, yo también llegué a ese punto. Pero hay una parte de mí que dice, contra, yo quisiera disfrutarme una película. Yo no quiero estar llorando y sentirme depresivo por esto, ¿me entienden? Y pues, últimamente estoy viendo muchas películas así. Claro, hay películas bien porquerías, como a veces se tira a Marvel. Y está esta de Mario, que dicen que no es buena, pero es... A mí me encanta. La película de Mario, de verdad, está tremendísima. Es rápida, es cortita y te da lo que quiere, lo que uno quiere. Sí. Así que, ahora, para cerrar ya, aunque ya mismo, sí, ya mismo nos vamos, yo les voy a hacerle una preguntita aquí rapidito, ¿verdad? Vamos a hablar de los videojuegos. Yo quiero empezar. Cuando tú hagas la pregunta, porque ya la ves. ¿Quieres empezar? Sí, la tengo ahí. ¿Cuál juego de Nintendo? Tiene que ser de Nintendo. Caramba, pero si pero eso es el tema. ¿Cuál juego de Nintendo tú consideras que es tu favorito? Y ya yo sé cuál es. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué crees que lo diga yo o lo dices tú? Yo se lo comenté a Gaby ayer. So, dilo y él te va a confirmar si de verdad es ese. Es Punch-Out de Wii. Sí, él me lo dijo. ¿Por qué? ¿Cuáles son los pros y cuáles son los cons del juego? Te voy a decir. Los pros es que el juego está brutal. Cool. Y el contra es que no lo han vuelto a hacer. Y estoy bien enfogonado. No, en verdad no sé si tiene un pro en contra. Creo que lo que me gustó es que es un juego súper simple. Okay. Es un juego súper simple. Después contigo. Que tú sigas patrones y te memorices los movimientos del personaje, lo vas a disfrutar. Como que mucha memorización. El contra es que se pone bien difícil. Sí, se pone bien difícil, pone una cosa de que tú tienes que, no sé, tienes que ser una bestia para jugarlo. No, pero verdad, unos controles tan sencillos y de momento se vuelve bien complicado. Se pone bien complicado. Mucha estrategia. Eso es un buen game design. Y ahora pues estoy bien enfogonado con Nintendo porque de verdad yo quiero que traigan ese juego. Porque no lo han vuelto a sacar. No lo han vuelto a sacar. Classic.
¿Ahora mismo? Ese juego para el Switch. Yo estuviese brutal. Bestial. ¿Tú puedes jugar ARMS? Ay, no me gusta. Bueno, Pau, ¿cuál es tu juego favorito? Ok, déjame mostrar la cámara. Copyright. Ok, pues mira, mi juego favorito, no es el tengo varios, pero como lo vamos a meter en el tema de Nintendo, el Legend of Zelda Breath of the Wild, y es porque es un juego precioso. Es mi favorito. Entonces estoy loca de que salga Tears of the Kingdom, que es el que va a salir ahora, con el OLED así bien bonito, todo customized, bello, precioso. Pero sí, mi favorito porque fue mi primer juego en el Switch, y también porque tiene una historia súper brutal. Tiene el open world, que yo creo que antes no se había hecho eso, de open world kind of game. ¿Con Zelda, no? No, The Legend of Zelda, no. Con Zelda, no. Pues entonces, sí. Es que tiene tantos elementos que si me quedo hablando, yo sé que se va a pasar el tiempo. Así que nada, continúo con ustedes. Es un juego que yo debería darle un chance. Es un juego que yo debería darle un chance porque yo no soy de open world, a mí no me encanta. Yo siento que te va a gustar un montón. Pero yo vi el trailer del segundo. Hay mucho que hacer. Se brutal. No, pero si ya tú vas a jugar el segundo, no juegas el primero. Ah, pues está bien, ya está. Yo juego el segundo, olvídate de eso. Bueno, como quiera, tienes que jugar el primero para entender el segundo. Ok. Es un storyline por ahí para abajo. Sí. Está bien, yo veo un walkthrough. Ay, Jesús, me encanta como tú miras así tan intensamente como que te toca a ti. Pues, ya que estábamos hablando con Mario y todo eso, tengo que decir Super Mario 64. Yo lo llegué a jugar en Nintendo en el 10 y ahora en el Switch. Y ha mejorado un montón la calidad. Obviamente los niveles todos son los mismos, pero... Pues mija. ¿Y tú consideras que ese es tu favorito? Sí, de todo. Es que yo lo jugaba de chiquita y ahora sí que lo tengo en Nintendo Switch, otra vez lo estoy jugando... Es algo como que un clásico que jamás voy a abandonar, a pesar de la calidad. ¿Y cuáles son los pros y cons? Los pros es que la realidad es que si tú eres un hacker, buscas los hackers, tú puedes hacer que vuele infinitamente. Si te vas al castillo, en la parte de arriba, todavía se puede. Pero si tú eres una hacker... Pues claro. O sino que el agua, que tú no te que no te puedas morir nunca cuando estás nadando en el agua ni nada de eso. Cool. Y las puertecitas secretas. Y los cons, pues, antes era la calidad, o sino que se glitchaba un montón. Porque pues como la calidad era viejito. Ese juego lo compraste en un thrift shop indie obligado. R4. R4 son cool, mano. ¿Y tú, Gaby? Mano, pues a mí ¿Es porque tú tienes los audífonos ahí? They kind of died. ¿Qué quieres decir? They kind of died. I can't hear. I don't know. ¿De verdad? Pues sigue hablando, está bien. He's too cool, man. Pues, point is, mano, Mario Galaxy. Me gusta porque ese juego de por sí es tan bello, mano, porque ya no es como que en el típico Kingdom, o es como que está en el espacio, mano, y visitas tantos planetas y es como que tan grande todo. Y tú mueves la cámara, como de hecho, está bello. Ese juego está bello. Y los otros días, tú me diste de probar Mario Odyssey. Que nunca lo había jugado. Eso que tiene muchos elementos, de hecho, bien similares a Mario Galaxy y a Sunshine también. Porque es como que medio open world in a way. Uh-huh. Que pues como que tiene la libertad de moverte. Y eso que tú jugaste solamente el primer nivel. Hacho, eso me emocionó. Imagínate jugar los demás niveles. Eso de verdad que me emocionó, mano. That game looks amazing. De verdad, está bello. Sí, está bello. El Switch tiene buenas gráficas. Yo me impresiono que el Switch tiene sus gráficas buenas. Algunos juegos. Algunos juegos que son medio... Sí. Pero, si Mario, bueno, si son juegos Nintendo exclusives, pues sí, le meten mano. Sí, porque si son otros, pues no. That is very true. Porque si son los gratis, porque que últimamente son como ahora Fortnite, están adaptando. Eso se ve bien. Sí. Tú no ves ni la gramita. Ahora que Daniel dijo eso, últimamente ahora están adaptando un montón de juegos a Nintendo Switch. Sí, Overwatch es uno de ellos. Overwatch, Acho, que no sirve para nada. Sirve. Acho, lo que pasa que no me gusta. Acho, bien feo. Hay un juego aquí que mencionó Raymond. Y yo estoy de acuerdo con él. Metroid Prime Remastered. Ese juego salió hace poco. Y es del... Tú lo compraste. Es más, yo creo que es el mejor juego que yo he visto que se ve súper, súper bien de Nintendo Switch. Ajá. Y nada, eso es todo.
Apeturo. ¿Ese era tu juego? Yo tengo que volver a jugar. Mi juego. Ajá, ¿cuál es tu juego? Ay, ¿cuál es el Black Project con de tu Game juego? Watch. Ya sé cuál es. Me obligaste a todos a decir uno y tú no vas a decir. ¿Es de Nintendo? Ya sé cuál es. El de DS Game & Watch. Si es de Nintendo. Estoy entre el de. No es el de Zelda. Recuerden que Pokémon también cuenta. Ah, es verdad, Pokémon cuenta. Pero, ajá, ¿cuál tú crees? O sea, algo me dice que es Castlevania. ¿O no? Es de mis favoritos, pero no de exclusivo de Nintendo. ¿Cuál tú crees? Yo. Ay, Dios mío. Piensa. Pues, ahora tiene que ser de Pokémon, porque él acaba de decir. Que tenemos un par de segundos nada más. Pues sí, es de Pokémon. Ok. ¿Es de Pokémon? No. Pokémon Go. No, sé, mencionar algo. Dilo tú. Yo no sé. Yo creo que los juegos de Pokémon. Porque todos los juegos de Pokémon que yo he tenido, yo los he pasado todos. Todos. ¿Qué? ¿Cuál es el pro y cuál es el contra de los juegos de Pokémon? El pro, que los juegos de Pokémon de ahora son una mierda. Y perdón, el que pro, lo diga. Sin ese filtro. Contra. Ay, sin perdón, filtro. Ese es el contra. El con. Es que los juegos de Pokémon de ahora están, no sé. ¿Se han quedado atrás? Como que se metieron en las gráficas así 3D y se ven como feos. No sé, como que no supieron hacerlo en 3D. Se quedaron atrás. No sé, siento que... Que apoyando ese comentario, se han quedado sin idea. Están metiendo todas las otras generaciones y crean como 100 nuevos. Pero en este. Bueno, no es malo, pero. En este nuevo metieron un montón. Ay, no sé. Ay, Neto, es tan sano. Ay, ya. No. Bueno, ya se nos acabó el. Lo sé. Un aplauso. Aplauso triste. Vamos a hablar para hacer un programa de 2 horas. Eso lo habíamos hablado en el podcast pasado, ¿te acuerdas? Con ¿de José. Qué? Ah, que de 2 horas, que sea de Disney. Es que sea, ¿no? ¿De Disney? Bueno, ya hicimos uno de Disney, sí, pero es que nos quedamos con tanta cosa en la mente que vayamos a seguir hablando. Es que yo pienso que los temas no van a dar, pero después cuando empezamos a hablar hay tanto de qué hablar. Sí. Pero sí, todavía está pendiente los de Disney y DreamWorks otra vez. Por lo que veo de Nintendo va a ser otra cosa, pero lo voy a generalizar como videojuego. Ah, como pues ya tal. Está. So que, bueno... Gracias a ustedes, de verdad, por venir. Gracias, Pau. De verdad, gracias, sé que Pau estuvo aquí conmigo, pero para la próxima te quiero allá. Y te quiero hablando. Sí, válgame. No, pero gracias, de verdad, gracias a todos por venir. Yo siempre termino el programa diciendo mi nombre, cada cual dice su nombre. Pero lo vamos a hacer japeando ahora otra vez. ¡Otra vez! One, two, three, Mi nombre es Emmanuel y me voy a despedir porque esto We Travel East. Ana Nieve aquí. Esto va a ser, no sé qué más decir. No, está bien, ya, dale. She actually committed. No sé. Qué funny. No, está bien. Mi nombre es Alejandro Morales Caro. Ah, mi gente, que es la que hay, está la que hay, mi nombre es Gabriel Robles, se pasó súper bien y el honor es mío, Uri. Ustedes son parte de esto. Ya todos. Ah, folks. Mira, y aquí a la compañera. Paola Santiago, un gusto estar aquí con ustedes. Promociona una vez más. El Lobo Art. Vayan para la boca de Lobo Art Fest. Allí voy a estar yo. Vamos a estar todos. Por favor, apoyen lo de Upra y apoyen mi negocio también. Gracias. Un último aplauso. Válgame, se echó las bocinas de todo el mundo. Bueno, y mi esto gente, fue. Exacto, y esto fue. We Travel East. Bye bye. Pero still. Hi. Hello. Hi. Hey. You are listening to Cobra Wave Radio. La Universidad de Puerto Rico en Arecibo ni esta emisora se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el próximo programa.